Bueno, pues sobre todo, en primer lugar, relaciones constructivas, ¿no? Las dos están hechas pues de, con el mismo material arqueológico, o sea, con el mismo material constructivo, con la misma forma constructiva. Pues se hacían las dos, se hacían en aquella época con encofrados de madera, ¿no? Con tablas de madera, unidas con agujas también de madera. Por eso, bueno, pues luego al quitarlas quedaban esos negativos, esos agujeritos que quedan en el muro, que luego eran tapados, ¿no? Encalados. Y esos encofrados, bueno, pues estaban rellenados, rellenos de tongadas, de cal y canto, ¿no? Pues unidos con esta argamasa de cal. ¿Qué más similitudes tenemos? Bueno, pues cómo se conserva, ¿no? Tenemos, si vemos fotografías de San Ginés, si vemos fotografías de los restos de la ermita de Santa Lucía o de la iglesia de Santa Lucía ya, bueno, pues vemos que es que son exactamente iguales, incluso también en medidas, quitando la cabecera, porque la cabecera de San Ginés sí que es más grande, es una cabecera románica y además tiene el presbiterio, ¿no? Que separa la cabecera de la nave, y aquí no nos ha parecido presbiterio, y además lo que nos ha parecido es una cabecera cuadrangular en su parte externa, y en la parte interna, bueno, pues esta cabecera en arco de herradura, con lo cual ya nos está diciendo que las cronologías son diferentes, ¿no? La de San Ginés, pues se sabe que era, o se identifica con una de las 35 parroquias que había en Soria, pues a raíz de las cuales se originó la ciudad. Y aquí, bueno, pues se ve que es una iglesia mozárabe, probablemente siglo X, X, ¿no? Que es lo que nos daría por los elementos que tenemos para datarla. Y probablemente a raíz de la cual se originó también el pueblo de Andaluz, ¿no? Porque también lo que decía antes César, en estas fechas, bueno, los pueblos se originan en la parte de arriba. También hay que hacer notar, bueno, que la portada principal de la iglesia de Santa Lucía mira al sur, y la iglesia, la portada principal original de la iglesia de San Miguel miraba al norte. Entonces, claro, entre una y otra estaría pues lo que es toda la población, todo el origen de la población de Andaluz,